Hola a todos y bienvenidos a otra crítica a bocajarro de Secretos de Cine. Ya sabéis, si os gusta, dadle a like y suscribíos al canal. Salimos de ver del cine de verano del Festinal en Madrid, nada menos que Gris, en pantalla grande. En mi caso por segunda vez, la primera vez la vi de niño, allá por 1978, que me llevó mi madre al cine, nada, 5 añitos, me lo pasé cañón, pero es que he vuelto a disfrutar. No tiene nada que ver una película así en pantalla grande, que verla cuando la vemos en televisión o en vídeo. ¡Qué maravilla! Randall Kleiser, director. Los encuadres. ¡Qué manera de componer los planos! ¡Qué manera de utilizar movimientos de cámara! La música, las coreografías, una maravilla. Empezamos a enumerar cosas y no paramos. Tenemos, bueno, la película que sucede en los años 50, más o menos entrado a los años 50. ¿Por qué? Tenemos además referencias. No hace falta un rótulo. ¿Quién era el presidente? ¿Quién era el vicepresidente? Acababa de terminar la guerra de Corea. O sea, hay muchísimas referencias que nos colocan en la época. El típico instituto de Estados Unidos. Tenemos todo, las animadoras, los grupos, bueno, a ver, pues tiene ese toque de West Side Story que puede tener con las bandas rivales, el grupo de chicas, el grupo de chicos. Bueno, referencias, pues ya sabemos. Luego nos acercamos a la carrera de coches y tenemos Rebeldes sin Causa, tenemos Ben-Hur. Referencias muchas, y más las referencias, o por lo menos la inspiración que han dado para películas posteriores. He localizado, que no me había fijado nunca, en el número de Grease Lightning, cuando empieza a bailar Travolta, el movimiento que hace, yo creo que es un guiño, pero es similar. ¿Os acordáis del baile de Hugh Grant como presidente del Reino Unido cuando, en Love Actually, cuando empieza a bailar? Pues hace un movimiento muy similar a uno de los que hace Travolta ahí. Me da la sensación de que es un guiño, pero bueno, sobre todo hay una cosa que digo, ¿cómo no me he podido dar cuenta antes? Al ver el número de Frankie Avalon, que hace de ángel de la guarda de Frenchie y le aconseja que siga en el instituto y aparece cantando, bajando unas escaleras, digo, ¿cómo no lo pude ver antes? Javis, estoy convencido de que Grease, aparte de Whitney Houston y otras muchas cosas, Grease y ese número os sirvió de inspiración para La Llamada. Estoy totalmente convencido. Y bueno, más cosas, es que tenemos a Lorenzo Lamas, el rey de las camas, por favor, cuando todavía no lo conocíamos y no había hecho Falcon Crest, y ahí está, haciendo de deportista, musculitos. Pero es que bueno, ya hemos dicho, Frankie Avalon, o sea, estrellas invitadas, así, esos toques de humor. Mi personaje favorito es, sin duda alguna, el que interpreta a Ibarden, la directora del instituto, y su ayudante. Los momentos cómicos más brillantes de la película los tienen ellas dos. Es que, o sea, ¿cómo funcionan? Por el suelo de risa, de verdad, geniales. Incluso hay como premoniciones también con estas cosas de los Simpson, que adivinaban qué era lo que iba a pasar después o estas cosas. Pues resulta que tenemos a la gran Stockard Channing. Cuando vi la película dije, bueno, se me quedó el nombre, ¿no? Porque Stockard Channing. Y eso de Channing, pues se lo puso por Margot Channing, el personaje de Eva Desnudo. Pero bueno, ahí está ese pedazo de actriz que canta, que baila. Pues resulta que después nos enamoró a todos y a mí en mi serie favorita, El ala oeste de la Casa Blanca, haciendo nada menos que la esposa del presidente de Estados Unidos. Pues justo, prácticamente, cuando despiden el instituto, que dicen, bueno, ¿y quiénes seréis en el futuro? Dicen, pues una futura Eleanor Roosevelt. Enfocan a otra actriz, pero casi, casi la enfocan a ella porque el plano siguiente es ella. Es como si hubiesen adivinado que iba a terminar haciendo de esposa del presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, más allá de ello, hacerle la ola, por favor, a ese pedazo de actriz que es y era Stockard Channing. Pero bueno, ahí están los dos protagonistas, John Travolta, Olivia Newton-John, nuestra amada Olivia Newton-John, tan guapa por dentro como por fuera. Qué pedazo de actriz y qué bellísima persona. Y es que es genial, o sea, qué manera de cantar angelical, por favor. Yo recuerdo eso, que todo el mundo, bueno, sobre todo yo creo que eran las chicas que salían ahí cantando la canción que cantaba Travolta, la de Sandy.
Y yo, por lo menos a mí, desde que la vi de pequeñito, la canción romántica de las dos que hay, a mí la que me gustaba realmente era Hopelessly Devoted to You, que es la que canta Olivia Newton-John, que al final ve a John Travolta reflejado en ese agua de la piscina. Pero qué canción tan preciosa, qué manera de cantar. Y bueno, y con qué sensibilidad y estilo. Están rodados cada canción y cada número musical, está rodado y coreografiado de manera diferente, adecuada, pero perfecta al fin y al cabo. Los encuadres, cómo van montando, bueno, el primer número de Tell Me More, y cómo termina con esos encadenados y la cara de Olivia Newton-John en grande, y John, cuando el plano se aleja y John Travolta levanta la mano. Están los encuadres y sobre todo esos juegos de caras en primer plano y algo en segundo plano, muy logrados. Realmente está muy, muy, muy cuidada lo que es la fotografía, sobre todo los encuadres y la composición de los planos. Y bueno, más allá de números musicales, a mí el número musical por coreografía, por cómo está rodado, por cómo está montado, pero por Dios, por la coreografía, a mí el que más me gusta es el número del baile cuando empiezan el concurso de baile. Ese número de baile en el que John Travolta termina bailando con Chacha Di Gregorio, que es la chica hispana, que es novia del personaje mental. ¡Qué maravilla! Bueno, o sea, cómo van cruzándose otros bailarines y tal, y terminan bailando ellos. Por Dios, aquellos majestuosos, es increíble. Pero es que la película, creo que es 1 hora y 45 minutos, no decae en ningún momento. Ritmo, 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 ritmo. Y estás ahí con la boca abierta, viendo todo aquello en pantalla grande, interpretaciones sublimes, canciones que además, bueno, tienen un musical de Broadway, pero es que están perfectamente adaptadas y está hecho película que funciona perfectamente. Y lo que os hemos dicho antes, las coreografías y la manera de rodarlo. Bueno, es una película para todos los públicos, pero que tiene una cantidad de dobles sentidos y de dobles significados, sobre todo para los más mayorcitos, que tienen que ver con la evolución de los personajes, sobre todo con Rizzo un par de veces, o por ejemplo lo que se ve detrás de John Travolta cuando está cantando Sandy, sobre todo cuando termina de cantarlo, que bueno, insinúan, bueno, tiene por decirlo de alguna manera unas cuantas insinuaciones sexuales que a simple vista tal vez no se vean, pero bueno, para el ojo entrenado y para quien ha visto la película varias veces tienen su significado y tienen que ver mucho con la trama. ¿Seis razones por las que siempre hay que ver Grease? Sí. Bueno, una, John Travolta. Sí, por favor. Dos, Olivia Newton-John. Sí. Tres, Stockard Channing. Sí. Cuatro, la realización. Sí. Cinco, las coreografías. Seis, el vestuario. Siete, bueno, que refleja una época histórica y se aprende de historia también. ¿Iba por la siete? Sí, te he dicho seis, pero bueno. Bueno, la ocho, las risas. Sí. Por favor, los momentos cómicos. Absolutamente maravillosos. Y esos actores secundarios que le dan esa salsilla a la peli. Nueve, sí. Lorenzo Lamas. También. Lorenzo Lamas, por favor, en uno de sus primeros papeles. O no sé si el primero, siquiera. Es que al final han salido cosas y cosas. Bueno, hemos hablado también, bueno, las canciones, la coreografía, la dirección. Nada. Todo. Y que es una maravilla, la verdad. Todo en sí. Y que nos lleva a nuestros años, pues incluso, iba a decir adolescencia, pero incluso de infancia también. Sí. Grease, hay que volver a verla y hay muchísimas razones para ello. ¿Qué os vamos a decir más? Que es un clásico imperecedero y que si queréis disfrutar de Grease otra vez en pantalla grande, hacedlo, por favor. Y estos cines de verano es lo mejor para recuperar películas de estas. Si os ha gustado esta crítica y queréis que sigamos trayendo críticas de estas, por favor, dadle a like. Suscribíos al canal, seguid viéndonos y luego, bueno, aquí arriba podéis ver otras videocríticas de las que ya hemos hecho, ya hemos colgado. Y bueno, de aquí nos despedimos y esperamos que sigáis viniendo habitualmente al canal a ver nuestras videocríticas. Y por supuesto, nos vemos en las salas. Un saludo.